Conversamos con don José Luis Bonet, presidente de Freixenet, que acaba de recibir el premio a la internacionalización del Club de Exportadores e Inversores en la categoría de Gran Empresa Española con una destacable proyección internacional. Buenos días y enhorabuena. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué valoración hace de este premio? Hombre, es muy satisfactorio porque es un reconocimiento al esfuerzo de Freixenet, que es una empresa familiar catalana y por tanto española, que ha conseguido una posición de privilegio en el mundo después de muchos años de trabajo y tenacidad y un cierto talento también, ¿no? Y en este momento Freixenet es la líder mundial en su segmento de vinos espumosos de calidad, particularmente el cava, pero también el champán y otros vinos espumosos. Y se ha diversificado también al vino tranquilo, de tal manera que Freixenet ahora tiene 23 bodegas en 3 continentes, incluida Australia, en donde tenemos 2 bodegas. Y de hecho llevamos nuestros productos a 140 mercados y el 80% de nuestra producción pues sale de España y se dirige a los mercados internacionales. En crescendo, porque en realidad no hemos hecho más que crecer desde los viejos tiempos de los años 70, en que el sector entero del cava decía que exportar era imposible. Y ahora resulta que, gracias a Freixenet, sobre todo, también a los demás, pues el cava es el primer exportador del mundo de vinos espumosos. Se ha hablado mucho en la entrega de premios del enorme camino recorrido en los últimos años por las empresas españolas en su apertura a la internacionalización y a la exportación, pero también se ha dicho que todavía queda mucho camino por hacer. ¿Cuáles son, en su opinión, los pasos fundamentales que aún debemos dar? Es verdad que España tiene una plataforma de internacionalización que la ayuda mucho en la salida de la crisis en la que estamos, porque tiene 500 multinacionales que pisan fuerte en el mundo, son líderes en sus sectores. Tiene 5 o 10 mil empresas, ya muchas de ellas pymes, que están en el recorrido. Pero lo más importante es que la crisis ha enseñado a las pymes que hay que adaptarse a la globalización, que es una realidad, y que por tanto hay que internacionalizarse. España dará un salto enorme, como el que ya ha dado de una manera extraordinaria en los últimos 50 años, pero va a dar un salto enorme por la salida al exterior de las pymes españolas en los próximos 5 o 10 años. Y ahí tenemos que apoyar, acompañar las instituciones, la Cámara de España, que yo represento, la propia administración, todos los organismos profesionales, en definitiva todos los que estamos en la idea de que la internacionalización es el gran objetivo y que debemos ayudar a las pymes a que triunfen en esa salida. Tienen una ventaja, que es que saben que es posible, porque hay muchas empresas que ya vamos por delante y hemos enseñado un poco el camino y que es posible. Ellas tienen que, aprovechando las ayudas que reciban desde muchas partes, pues tienen que seguir ese camino. La colaboración entre empresas y administración pública es esencial para el éxito en la internacionalización. Hoy hay un aspecto humano, se ha producido, es el último acto del actual secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. ¿Tiene algunas palabras para valorar su desempeño en la Secretaría de Estado en los últimos años? Bueno, Jaime García Legaz ha sido una persona extraordinaria, que ha hecho un trabajo extraordinario en la Secretaría de Estado de Comercio y que ha tenido muy claro el objetivo de la internacionalización de las empresas y lo ha ayudado hasta la extenuación. Y por tanto, tiene una parte considerable del éxito de España en la internacionalización que hemos vivido en los últimos años. Es un momento de darle las gracias, reconocerle el enorme esfuerzo que ha hecho y el trabajo de éxito que ha conseguido. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Gracias.